Noches, como lo anticipábamos recién con Gabriel, esta noche voy a conversar un rato largo con el intendente Pedro de la Rosa. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Judy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hacía rato que no charlábamos, tenía ganas de charlar con vos. Mira, en serio, esta mañana empecé con un tema, dos, no pregunta, no es cantidad de preguntas, lo traje para que lo vieran, sino, no son las preguntas, sino los temas para hablar, porque son muchos. Hacía mucho. ¿Alcanza una hora? Y rápido lo vamos haciendo, bueno. Si no te voy haciendo así. Llegaste de Córdoba ayer, Pedro. ¿Realizaste alguna gestión? Sí. ¿Te ha ido bien? Bueno, siempre vas a en realidad, gestionar. Y estuvimos viendo la visita del gobernador mañana. Así que estuvimos un poco coordinando los temas y cómo se hacían, cómo venían y bueno. Me viene con toda esa información y nosotros estamos preparando desde la municipalidad el arribo del gobernador. Pedro, y cuando arriba el gobernador, ¿es mucho protocolo el que se le pide al municipio en seguridad? No sé qué es. No, en realidad. Nunca lo hablamos a esto. Pero no, en realidad es preparar los lugares por donde va a ir el gobernador, por donde va a acceder, cuánto tiempo va a estar, a qué hora va a llegar, gente, sí. Ponerse a disposición del protocolo de la provincia, así que en definitiva es eso. Viene con Alejandra Vigo y con Natalia de la Sota, ¿eso ya está confirmado? Sí, viene con algunos ministros también. También. Sí. Bueno, estaremos ahí entonces cubriendo. Estaremos atentos a lo que diga el gobernador. A lo que pasa. Hablando, me voy a meter enseguida a la política y después voy a ir a la actualidad y a temas cotidianos que nos interesan a todos, quizás. La política no a todos o están un poco cansados, pero la gente a lo mejor está no quiere escucharte hablar de política, pero es interesante y más en este contexto próximo a elecciones, Pedro. Las internas del PRO. De Cambiemos. De Cambiemos. Porque el PRO, no sé si tenemos internas los del PRO. La pelea, la discusión, pero la lista. La mitad del PRO está en una lista y la otra mitad del PRO está en otra lista. Así que no sé qué. Pero ¿A dónde? Que no sé cómo llegaremos. Pero el líder, que es. ¿Nadie responde a Macri? No, sí, Macri tiene, por supuesto, su presencia dentro del partido. Por supuesto, lo que está ocurriendo en Buenos Aires entre. María Eugenia Vidal y Diego Santilli y Patricia Bullrich con incluso ahora con la interna con Manes llegan a de alguna manera y chocan en y se reflejan en las internas de todos los distritos de la provincia, no solo Córdoba. Pero bueno, ¿y vos cómo lo tomás? ¿Vos cómo lo ves a eso? Y yo tengo que hacer una autocrítica dura. La verdad. Y sí, la verdad que sí, porque a los dirigentes del interior nos gustaría tener un poco más de participación, pero no la tenemos. O sea, se manejan siempre entre 4 y 5 personas, ocurrió siempre, ¿no? Y ocurrió en algún momento en el peronismo, ocurrió en el radicalismo, y lamentablemente ocurre dentro de las filas del PRO. Y cuando los dirigentes del interior, como decís, piden un lugar o piden, como debe ser, calculo que debe ser el tuyo, en el caso tuyo, grande, ¿qué te dicen? Pero es tan grande la pelea, es tan vanidosa, que en definitiva yo no tengo ganas de meterme en la riña de una pelea de esa característica. Porque son todas. Si bien son políticos de mucha talla y conocen el oficio, es mucha pelea, muchas vanidades para un puesto de diputado o senador. Y yo creo que tenemos que estar por encima de eso. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué esa conducta? Y, qué sé yo, habría que preguntárselo a ellos. Yo, prefiero, bueno, pero vos hace mucho que estás en política y podés entender prefiero, algo. Y sé que prefiero la gestión, prefiero empujar para adelante y para adelante, concentrarme en esta ciudad, en Marco Juárez,
en las elecciones del año que viene, que se vienen en Marco Juárez, que van a ser las primeras del país. Y, sí. Y en ese sentido, no enfocarme en ese tipo de discusiones que creo que no llevan a nada, no engrandecen. No, la verdad que no. La verdad que no. No engrandecen, lamentablemente no engrandecen. Y creo que Marco Juárez es un bastión importante de Cambiemos, que hay que defenderlo. Y para eso no hay que distraerse en este tipo de discusiones y concentrarse en la gestión en Marco Juárez para poder volver a ganar en el año que viene. Pero los que tienen que defender a Cambiemos no lo están haciendo muy bien, porque la gente, bueno, veremos, esa interna, cómo al votante lo toma, ¿no? Cómo el votante toma estas discusiones. Sí, yo creo que la gente tiene otra expectativa del político. Y sí, claro que sí. Porque ¿hasta cuándo se van a seguir peleando por cuatro puestos que en definitiva son nada más que para beneficio personal y no engrandecen el espacio donde uno tiene que defender la República, la democracia y salir de esta... Sí. De esta... no quiero decir una palabra porque... de este empobrecimiento permanente que hace 40 años que nos viene persiguiendo, y alguna vez tenemos que ser, Cambiemos. Creo que las peleas que se dieron hasta que se conformaron las dos listas no cambian nada. Pedro, la última con respecto a este tema. ¿Para qué lista vas a trabajar? Y todavía no lo sabemos. Claro. Mañana vamos a tener una reunión, entre todos, no lo quiero definir personalmente yo. Porque es ponerme en un lugar donde a lo mejor todos están en desacuerdo y ponernos de acuerdo en una sola lista y ver a qué lista podemos apoyar. Uh-huh. Pero recién hablabas de las elecciones del año que viene. Primero, quiero saber cómo te tomas y si vas a añorar este tiempo de gestión. Después, ¿qué vas a hacer? Y si también a vos te esperan las discusiones internas, ¿no? Si es mucho lo que tenés que pensar no que para el año que viene. No creo que haya muchas discusiones internas. Hay que manejar la tropa, no es poca. Sí, pero cada uno en su trabajo sabe lo que tiene que hacer y después el candidato va a salir del consenso de todos. No va a ser el intendente o Pedro de la Rosa el que diga este es el candidato. Yo creo que el consenso es mejor. Hay tres o cuatro que pueden llegar a ser candidato y entre ellos yo creo que cualquiera que esté puede llegar a manejar bien la municipalidad porque hemos hecho tantos cambios dentro de la municipalidad en la administración que es ya es muy sencillo administrarla en el día a día. Después hay que tomar las decisiones, es mucho más fácil porque está todo mucho más ordenado, es mucho más práctico, hay mucho menos gente trabajando dentro del edificio. Y está todo tan tabulado y está todo tan uh-huh. Estructurado uh-huh. que es muy fácil uh-huh. que cuando viene un problema encaje en cualquiera uh-huh. de esos casilleros. Y después hay que tomar las decisiones, sí, las decisiones políticas fuertes sobre educación, sobre cultura, sobre deporte, sobre obra pública. Bueno, a eso venía también la próxima pregunta, si ya están trabajando en un proyecto de gobierno para presentar junto con el candidato. No, todavía no. No, tengo que hacer dos obras grandes todavía que me quedan después que terminemos estas que estamos haciendo. Es la repavimentación de la calle Moneto. Sí. Y el desagüe pluvial de calle Bolivia. Son dos obras que tenemos que sí o sí terminar este año. Y el año que viene, marzo o abril, empezamos sí o sí la remodelación del centro de la ciudad. Que va a tardar un tiempo, porque es una obra que va a llevar tiene su complejidad. Pero yo te puedo asegurar, Judith, que como está estructurada hoy la municipalidad, así organizada y administrada, donde el 50% del presupuesto es para pagar sueldos, el 30% para gastos corrientes y el otro 20% es para obra pública, uh-huh. Marco Juárez no va a parar nunca de hacer obra pública. Porque siempre se van renovando, siempre tenés fondos para encarar, para seguir y hacer.
Ahora estamos haciendo todo lo que es Villa Argentina, estamos convirtiendo en la estamos ordenando. Y seguramente después del año que viene va a venir los barrios del sur. Antes de entrar a barrios, hay un proyecto de obra también que te quiero consultar, pensé que lo ibas a decir recién, que es el proyecto del nuevo canal para... Ese ya está, sí. Eso también lo tenés pensado presentar ahora, más adelante. Bueno, hoy totalmente. Se votó, explicaba un poquito que hoy no pude asistir al Consejo Deliberante y se votó ensanchar un poco más el lago. Agrandar un poquito el lago. Es acomodarlo, es arreglarle todas las orillas, darle forma como corresponde, y agrandar un poquito en algunos sectores, pero no es como para poder que contenga una lluvia como la de abril. No, sí, imposible. Se entiende. Pero si tenemos que hablar sobre una obra y la otra, esto es maquillajes, claro. Algo. Sí. No lo vamos a profundizar. Hoy un medio dijo que se iba a profundizar el lago, no se va a profundizar, se va a retocar en las orillas, se va a sacar un poquito sobre la calle Hipólito Yrigoyen, después se va a sacar un poco sobre en un sector donde está el Cristo, claro. Se va a comer un poquito, y el resto es todo perfilado de orillas, claro. Para que quede prolijo. Claro. Claro, nada que ver con el nuevo canal, con el proyecto. Yo digo, no, absolutamente no, porque canal. Esta es claro. Una obra de 5 millones y medio de pesos y el canal está en arriba de 300 millones. ¿Y qué idea tenés de acudir a la nación? Hablamos con el ingeniero Colombano y se puso en contacto con Ariel, le tiró el primer esbozo sobre el proyecto para trabajar más firme, para ver qué nos parecía a nosotros. Y yo calculo que en 15 o 20 días más está listo el proyecto para presentarlo. Y ahora... yo me juego. Estimo que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional darán apoyo a la realización, un poco de fondos, y el resto lo tomaremos nosotros con crédito. Pedro, y hablando del gobierno nacional, vos cuando tenías algún tipo de obra, siempre tocabas, creo, la puerta del despacho de Martín Gil. Uh-huh. Y ahora... Sí, he hablado con Martín. ¿Cómo queda ahora Martín, todo la gestión que hiciste ante Martín? Yo creo que igual, no sé si Martín, me parece que Martín no se va, no, me parece que no va a dejar, por más que gane o pierda las elecciones, él creo que va, me parece, ¿no? Creo que va a seguir ocupando ese lugar de la Secretaría de Obras Públicas en la Nación, es un puesto muy importante que tiene. ¿Y estratégicamente importante. No crees que ha sido puesto por algo ahí también? Sí. Hoy viendo... Estratégicamente sí, por cierto. Claro, ¿no? Son jugadas políticas, sí, movidas de ficha, sí, de tablero. De uno ajedrez. Las ve ahora, ¿no? En retrospectiva, decir, mira, ahora con razón, intendentes, hoy hay un revuelo con los intendentes que no sabés. Bueno, intendente de Concordia que está en el Enosa, por ejemplo, que es otra área muy importante de la Secretaría de Obras Públicas. Así que yo creo que bien, él... Estuvo haciendo un reportaje, él está convencido de que hay que renovar el Teatro Español. Claro, nosotros tenemos con que gestionaste ante Martín Gil el teatro, uh-huh. Muchos. La travesía de Ruta 9. También. Sí, estuvieron ingenieros de la nueva repavimentación de la Ruta 9 y yo les mostré el proyecto de la... de la reconversión de la ruta. Uh-huh. Y dice, no, este proyecto nosotros no lo vamos a poder hacer, porque nosotros pasamos nada más que con el asfalto. Esto bueno, que entonces, vos me decís es la refuncionalización de la Ruta 9. Claro. Aquella que está pendiente. Entonces, le dijimos, bueno, mirá, acá tenemos que arreglar las banquinas, que están destruidas, y por lo menos hacer tres rotondas, por lo menos gestionar las tres rotondas que son importantísimas para la comunicación entre lo que es la Villa Argentina y Villa Panal Norte y lo que es el centro de la ciudad. ¿Qué obra va a ser esa, no? Y grande, sí. Si se puede lograr. Hay que hacerla despacito. Está diseñada, ¿verdad, Pedro? Está diseñada, está calculada, está trazada, muchos profesionales intervinieron en ese proyecto. Hay que hacerlo, uh-huh. Hay que hacerlo despacito, pero sin intervención del Estado Nacional, porque es ruta nacional, y sin ayuda económica, la municipalidad no puede soportar semejante obra. Uh-huh.
No, la verdad que no. No ya va, ya el proyecto está, ya va a haber algún momento en que se va a hacer. ¿En qué año se presentó? No recuerdo. Pero y hace 2 años o 3 años atrás lo presentó. Me parece que... Bueno, el 4. Un poco... Sí, por ahí. Pasa rápido el tiempo. Sí, yo no me acuerdo si fue antes o después de las elecciones. No, estaba un verse que... Tres años. La primera gestión tuya, Pedro. A ver, ¿qué vas a hacer después? Cuando termine... Y se ríe, tiene todo planeado. No. Tantos años de entrevista ya nos conocemos. Tenés todo planeado, Pedro. El candidato seguro que sí, después me decís. ¿Con quién lo vas a poner en consideración, en consenso? ¿Quiénes son? Todo el grupo, ¿sí? 40, 50 personas que opinan. Bien. Entonces va a salir, seguramente va a salir de ese consenso. Y vos vas a... Y yo ya dije que seguramente estaré encabezando, o me gustaría encabezar la lista de concejales. Ah, está, mira. Entonces, interesante. Y sí, interesante. Después, bueno, no sé, veremos. Bueno, Marcos Juárez se debe un legislador departamental. ¿Te gustaría? No. No. No, legislador no. No, nunca esa parte legislativa te gusta. No, 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 la rosca. No, la no. Rosca legislativa y no. Y parlamentaria no. No, no me gusta, no soy para eso. Yo prefiero la ejecutiva. La ejecutiva. Sí, la ejecutiva es más emocionante, sí, más linda. Y porque uno hace, va y ve cómo va avanzando. Total, y cómo va haciendo. Los que legislan, que se las arreglen en caso de que se necesite. Pedro, quiero llevar y terminar la idea del nuevo proyecto del proyecto del nuevo canal. Eso decís vos que en un tiempo más se va a estar presentando una alternativa de trabajo, de obra. Sí, el proyecto con lo que cuesta, con el presupuesto. Sí, bueno, y después veremos. De ahí se ve. Así es. Mientras charlábamos hace un ratito, recordaba aquella también obra que habías, o aquella repavimentación o pavimentación, corregime, del Aeroclub. ¿Te acordás que lo tenías también vos? Me pasaron un número de expediente que pasó a Vialidad Regional de Córdoba, y el expediente está ahí. Y el lunes tenía intenciones de pasar y ver y charlar con el presidente, con el director de Vialidad Provincial acá de la Regional Córdoba, y no tuve oportunidad, no tuve tiempo. Así que la próxima vez que vaya a Córdoba voy a ver cómo está el tema, para ver si podemos... Sí, porque en cualquier momento la clausuran. Lamentablemente, en cualquier momento la clausuran. ¿En serio? Qué lástima, ¿no? Sí, no se puede permitir eso. Y por ejemplo, antes venían los Learjet, o sea, los aviones a reacción, y ya no... No aterrizan más. No aterrizan más. No, para esos tipos de aviones ya está cerrada. Pero igual se puede volver a habilitar haciendo esta obra. No, por supuesto. Claro, sí, esta obra que vos planteás. Totalmente, sí. ¿Y todas estas obras las recordás o las tenés anotadas en un papelito, en un cuaderno? ¿Cómo y uno las ejercita tanto tiempo, todo el día, que ya están en la cabeza. Uno ya... Es ejercicio. Y sí, es ejercicio. Yo ya conozco la ciudad perfectamente y sé qué es lo que necesita cada barrio. Uh-huh. Cada sector. Pasa que tampoco puedes dar la solución inmediata porque no tenés recursos. Y si tuvieses recursos, tampoco tenés la capacidad humana para poder hacerlo rápidamente. No. Pobre de Antonio. Tiene bastante bien organizada la cuestión del área de servicio. Muy bien. Muy bien. Decime algo, contame cómo, cuando. Bueno, ahora también entró la venta de estos lotes, de esta nueva adquisición hoy en el Consejo. ¿Cómo aparecen los lotes para comprarlos? ¿Los gestionás? Se gestionan. Pero pará, ¿cómo vienen? ¿Vas dando una vuelta y decís, esos lotes, mirá qué lindo lugar, o aparece el negocio? Y no hace falta dar una vuelta, es cuestión de ver el plano de Marcos Juárez desde arriba y estudiarlo, ver a ver cuáles son las posibilidades de poder llegar con todos los servicios. Porque claro, no solamente elegir un lote y decir, bueno, ¿para qué voy a hacer un loteo? Pero si tengo que llevar una subestación transformadora y hacer 2 kilómetros de línea de media tensión, se elevan los costos arriba y más si tengo que hacer un pozo de bombeo de cloacas. Claro. Entonces, si no tengo la posibilidad de hacer las cloacas, el pozo de bombeo,
con la cañería de impulsión y con la colectora máxima cuestan fortunas, y sí, ya entonces sería inalcanzable poder hacerlo. Entonces vamos buscando y viendo los lugares donde se pueden llevar toda la energía, todos los servicios, claro, con el menor costo posible para que no impacte tanto en el precio del lote. Y después comienza la negociación con los y después empieza la, después comienza la negociación con los dueños. Y llamas vos, hablas vos esto, porque no, me gusta saberlo. Llamas vos. No, a veces llama Guillermo, generalmente Guillermo es el que hace el contacto y después nos ponemos a hablar y charlar y a ver qué es lo que pretende el dueño, qué es lo que pretende la municipalidad, cómo podemos llegar, cómo podemos arreglar, y bueno, se llega a un acuerdo. Uh-huh. y es siempre todo sin plata, ¿eh? Sí. Se ríe Eduardo. Y claro, porque la municipalidad compra una porción de terreno de tantas hectáreas y después se lo paga con los lotes terminados, una cierta cantidad de lotes, claro, con todos, claro, los servicios. Claro. No hay otra forma, no tenemos otra forma. Lamentablemente, ojalá hubiésemos tenido un poquito de reservas para poder generar, pero lo hubiésemos podido conseguir si las cuestiones económicas no hubiesen sido tan adversas. Pero bueno, siempre empujar y darle para adelante, pero estamos en movimiento. Lo bueno es seguir avanzando, por más que vengan dificultades, pero seguir avanzando. Uh-huh. Y estamos en eso. Tengo tanto para preguntarte. ¿El traslado de la planta de cloaca? El proyecto. Está el proyecto. Está todo listo, está pago, está presentado, está subido a una plataforma donde se suben todas las obras públicas para ver si podemos hacer algo con el gobierno nacional, pero mientras estaban terminando el proyecto, ocurrió lo que ocurrió en abril. La lluvia fue desastrosa. Claro. Entonces, el traslado de la planta de cloacas pasó a un segundo plano. Mira. Y sí, queda como plano prioritario ejecutar un canal que, ante un fenómeno meteorológico como el que tuvimos, lo soporte. Qué cerca que va quedando todo, ¿no? Cloaca, el vertedero. Está todo cerquita. Y ahora también tenés que trabajar en el vertedero regional. Ahora en el vertedero regional. Eso es un problema, ¿no? Eso ¿no te preocupa vos que un día? Me preocupa porque el vertedero, hablamos, ¿no? Del vertedero. Del vertedero regional. Sí, a ver, ¿qué te preocupa? A mí me preocupa ver la montaña de basura que hay y que un día eso... A mí me preocupa el costo operativo que tiene. Sí, ya lo habíamos hablado eso. Porque nosotros tenemos que transportar. ¿Dónde estaría el punto donde convergen todos los municipios con la basura? ¿Dónde lo tendrían? En Belleville. Son 60 kilómetros de viaje. Y entonces hay que compactar la basura, transportarla, llevarla. El costo no es, si no viene un subsidio para poder realizar ese tipo de viaje, hay municipalidades que se ven totalmente impedidas. No. Yo me imagino una municipalidad como la de Arias, o como la de... Lo imaginas. Claro, la de Alejo Ledesma, o la misma Corral de Bustos. Sí, ¿cómo hacen para llegar y transportar? Nosotros producimos 900 toneladas de residuos al mes. Una locura. Una locura. Y podríamos compactarla y cargar en camiones de 30.000 kilos, pero eso es un trabajo imposible. Es una locura. Entonces eso me preocupa eso. O sea, logísticamente. Como idea está bien. Sí, sí. Como idea está bárbaro. Pero me preocupa logísticamente el hecho del costo que representa para las municipalidades el traslado de tanta basura. Lo que deberíamos hacer es, todos los habitantes de Marco Juárez, reciclar mejor, separar lo orgánico o lo húmedo por un lado, sí, lo inorgánico o lo seco por el otro, y tratar de reciclar mejor nuestra basura. Mm. Entonces nosotros podríamos ampliar nuestra planta de reciclaje, que ya está ampliada, ya la ampliamos bastante, pero el cambio de porque es costumbre, el cambio de costumbre de la gente es hábito. Es difícil. Es difícil cambiarle la costumbre. Hay gente en el centro de la ciudad que todavía saca la basura y la deja en el medio del bulevar.
hay gente en los barrios que hemos hecho, yo te digo, hemos hecho un canal entubado y cada 50 metros hemos dejado rejas de acceso. Sí, sí. La gente levanta las rejas y tira la basura adentro. La gente que tira su basura al baldío que está ahí, pero a veces no es porque lo haga de malo, es cultural. Entonces hay cambiar esa forma de pensar, esa forma de ser, es muy difícil. Y más si tenés que inculcarle la separación de la basura. Imagínate. Me decía Jorge D'Antonio que ahora habían adquirido unas cámaras de seguridad para poner en determinado lugar y controlar a ver quién es la persona que tira y arroja basura. Pero ¿a vos te parece? ¿A vos te parece llegar a eso? ¿Que la cámara de seguridad y el recurso se tendría que destinar a cosas más importantes? Es importante para quien tiene problema, pero digo, no me parece que tengamos que llegar a eso. De todas maneras, así, con todas las campañas que hemos hecho, se ha mejorado mucho, porque Marco Juárez hoy, cuando nosotros empezamos, Marco Juárez reciclaba entre el 6 y el 7%. Hoy ya recicla casi el 20% de la población, recicla la basura. Y todos los años se va incrementando. Es lento, va despacito, pero yo creo que el aprendizaje viene por los chicos que van a la escuela, con todo lo que se le dice, de separar el plástico, lo orgánico, y bueno, el chico va a la casa, le enseña al padre, aparte a veces hasta lo reta, y sí, va empezando a cambiar un poquito la mentalidad. Ojalá. Pero así todos somos la ciudad te puedo asegurar, de la provincia de Córdoba, que más recicla. Marco Juárez. Hay 42 personas hoy que reciclan los residuos en el vertedero y que cobran su sueldo gracias a lo que venden. Y cada uno trabaja. Tiene las horas contadas de trabajo. Cuando se hace una venta, se reparte cada uno de acuerdo a las horas trabajadas y se deposita ese dinero directamente en su cuenta personal en el banco, y cada uno tiene su tarjeta de débito. Eso es un avance, eso es muy bueno. Por supuesto, la municipalidad también le da un sueldo que no es muy grande, pero tiene su recompensa a fin de mes. Ya se convirtió en una mini pyme. Sí. Pero necesitamos que la gente tome aún más conciencia, recicle más. Cuanto más limpio es el material que llega al vertedero de lo más vale. Sí, sí, igual que, bueno, te dicen enjuagá las cajitas, enjuagá lo que va, enjuagalo y mandalo. Yo empecé, sí. Me costó, pero empecé. Sí, yo lo hago ya hace 4 o 5 años y ya me resulta incómodo tirar lo húmedo donde está lo seco. Es un hábito, es costumbre. Es un hábito. Decía. Explícame rápido, porque me vas a explicar y no lo voy a entender, el resultado que te han dado, y ya voy con las viviendas sociales, te voy a preguntar por eso, el resultado que dieron los bonos, o que están dando los bonos, pero sencillo, rápido, bueno. Por ahí no entiendo mucho, entonces digo, vamos a hacerlo más simple. El resultado queremos saber. Bueno, tres obras. Calle de Anfunes, que se está terminando. Canal de Campaña del Desierto, que ya está terminado un 100%. Y el cordón cuneta de Villa Argentina con desagües pluviales, que ya se está en un 70% de avance. Dan resultado. Bien. ¿Superó tus expectativas o hay? No. Si tengo que decir una respuesta neutral. Logré los objetivos. Ahora, dentro de 15 o 20 días, hacemos otra licitación de nuevo. Vamos a pedir a la gente si quiere invertir de nuevo en bonos de Marco Juárez, y para lanzar estas dos obras que nos quedan, que es la repavimentación de calle Moneto el bono es un excelente. Es otro recurso para el municipio y para todos. Es un, ¿no? Es un crédito económico, claro. Es un crédito a 6 años. Claro. Y si no tuviésemos inflación y el país sería confiable, es una herramienta para poder construir y para poder hacer crediticia muy buena, porque es más barato que cualquier crédito que uno pueda llegar a tomar a nivel internacional. Y
Y el tema, bueno, el miedo siempre es la escapada de la inflación, sí, o que haya una devaluación muy grande. Pero bueno, habrá que aguantarlo, habrá que soportarlo. Si querés medir un negocio en función de lo que va a pasar en el país, fuiste, no haces nada. Pero cubrió las expectativas. La gente respondió, bueno, la gente de hecho, muy bien. Se vuelve otra licitación. ¿Para qué hora me decías? ¿O? La repavimentación de la calle Moneto. Sí. Ah, de ahí. Sí. De ahí, que esta es una, sí, es una obra que se va a hacer con bonos. Y bien. El desagüe pluvial de calle Bolivia, sí, que va a tener un lago artificial en el Parque Loaynas. Perdón, si me lo habías mencionado antes, pero no habíamos hablado de los recursos. Pedro, en cuanto, bueno, el acuerdo con industriales que surge ahora también después de esto... Se está evaluando. ¿Se está evaluando? ¿No está definido? Se está evaluando, sí. ¿Lo estás evaluando? Sí, las conversaciones están bastante avanzadas, pero vamos a ver cómo resulta. ¿Tenés algún reparo con respecto a esto o no? No, porque quedan algunas cositas que definir nada más. Uh-huh. Muy, muy, muy pequeñas, pero... Para contextualizar, diríamos que el industrial estaría ayudando, colaborando con el empleado que tenga intención de adquirir un terreno, le prestaría el dinero y ese empleado, bueno, se le descontaría del sueldo. Exactamente. Así, con el PROMUBI no tendría nada que ver el industrial. No, participa. Sí, participa. ¿Sí o no? Por eso, no me queda claro. El PROMUBI participa el 100%. Ya sé, pero el industrial, ¿con el PROMUBI o con el empleado? Con el PROMUBI. Ah. El PROMUBI hace todo. Ah. El industrial lo que hace es recolectar los interesados, los beneficiarios que trabajan en su empresa. Claro. ¿Está bien? Entonces, superan las expectativas, la cantidad de empleados de acuerdo a la cantidad de lotes, se va a un sorteo. El que sortea es el PROMUBI. Sí. La evaluación de cada uno de los empleados que está, si le corresponde o no, la hace el PROMUBI de acuerdo a las especificaciones o a los requisitos que tiene que tener el beneficiario que el PROMUBI que el PROMUBI tiene. Claro, claro. El contrato que hace el empleado lo hace con el PROMUBI. Bien. Las obras de infraestructura las licita el PROMUBI. Sí. Lo único que hace la empresa es la intervención. Pagar la obra de infraestructura, nada más. Bien. Después, si el empleado renuncia a la empresa, o el empleado el día de mañana, porque es un plan, claro, hacer, es, un plan posibilidad. Hacer, es una posibilidad, o digamos, se va porque tiene que ir a trabajar a otro lado, o lo despiden, o fallece, porque puede pasar. Todas las cuestiones administrativas son responsabilidad del PROMUBI. La empresa lo que hace es, informar sobre esta situación y después la cuestión administrativa y legal del PROMUBI se hace cargo. Y después la empresa, como invierte tanto dinero, se le cobra a la empresa un aporte inicial por cada lote. Sí, sí. Y tantas, claro. y son 72 cuotas más, porque son 6 años. Creo que a la cuota 22 o 23 ya la empresa ya recupera toda la inversión, no le hace ningún aporte al PROMUBI, recupera la inversión, y después de la cuota 23 o 24 ya empiezan cada uno de los, claro, beneficiarios a pagarle al PROMUBI. Claro. A través del cuento por la empresa o en forma personal, bien, y el PROMUBI se hace, bien, cargo. Bien. Bien. Es complejo, por eso es, hay que... Por eso te digo simple, tranqui, digo que sí, después digo no, hay que no estudiarlo, hay que estudiarlo bien, pero el PROMUBI nunca deja de tener intervención. Recuerdo, en Paola, todo. Recuerdo Anastasi me explicaba lo de los bonos, pero se esmeraba por explicarme y no había forma de que lo entendiera. Una cosa que estamos haciendo con los bonos, porque ya los bonos nuestros ya están listados en el BIME y en la Bolsa de Rosario. Es una calificadora de riesgo. Sí, ya hemos tenido una conversación con una calificadora, con Moody's, y ahora la semana que viene vamos a tener otra entrevista con otra calificadora y vamos a ver cuál de las dos conviene. Y ya Marco Juárez entraría ya con una calificadora de riesgo a poder ofrecer, ya los puede ofrecer,
pero ya el comprador ya tiene una radiografía de lo que es la municipalidad. Entonces, si nos califican a lo mejor con doble A más, que es una calificación. ¿Dónde puedes pedir? En cualquier lado dentro del Distrito Nacional, ¿no? No, vamos a ir a, no vamos a ir a cotizar. Ya se iba, lo veía Pedro con... Pero es muy innovador, es muy bueno, sí. Es una herramienta que deberían... Que en otras partes del mundo es muy... ¿Muy usado? Muy usado. ¿Vos esas ideas te vienen, las ve, te las comentan? ¿Cómo surgen? ¿Viste? No, son mías. Son mías. Digo, a ver, yo le digo, ¿pero por qué? Pero la pregunta es la siguiente, a ver. Pero a mí me gusta saber de dónde viene el origen. En 1995 se cambió la constitución de la provincia de Córdoba, donde le dieron autonomía a las municipalidades, y en el mismo año Marcos Juárez fue la primer ciudad de Córdoba que tuvo su carta orgánica, tuvo su legislación. Entonces, si sos autónomo, ¿por qué no utilizar ese? Y tenés una administración que posiblemente esté saneada. No que posiblemente, que está saneada, que está bien ahora. Y si vos continuás ciertos estándares administrativos, ¿por qué no podés calificar y no podés sacar un bono para desarrollo tanto en viviendas como en obra pública? Claro, es un desperdicio el que uno no utiliza una herramienta que puede... Si yo tengo que tomar un bono o un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID. El BID. Te lo da en dólares. Al 4% anual de interés. Sí. El bono de Marco Juárez ajusta por inflación y le da el 1,5% de interés anual. Entonces es el 2,5% menos que el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso es una herramienta muy buena. Lo que sucede es que lamentablemente el poder adquisitivo de cada uno de nosotros se va deteriorando en forma permanente a través de los años. Entonces, obtener ese tipo de crédito cada vez es más difícil, o hacer frente a ese tipo de crédito es más difícil. Claro. Lo bueno es que no es inflación y que seamos confiables para que esa tasa de interés baje lo más posible y tengamos un poder adquisitivo como hace 20 o 25 o 30 años atrás. Entonces eso funcionaría muy bien. Pero estamos todos los intendentes, lamentablemente, viendo el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno nacional, ¿qué nos puede dar para poder hacer algo en nuestra ciudad? Y como político te puedo decir que es lamentable. Sí, ni hablar. Es lamentable que... Que tengas que... ¿Por qué no ejercemos ¿por qué no ejercemos el verdadero federalismo y como realmente corresponde? Nos siguen manejando Buenos Aires como ellos quieren. Sí, la verdad que sí. No voy a opinar. Y están todos los partidos políticos involucrados. Sí, sí. Estoy hablando del radicalismo, estoy hablando del peronismo, estoy hablando también del partido que me toca vivir. Claro, es muy difícil romper eso. Es difícil para ustedes, porque ¿qué haces? Te ponen en un lugar donde no debería estar, no sé. Lo analizo de otra manera, la política, pero también es el juego de la política. ¿Me contás un poquito acerca de este acuerdo que no sé si finalmente se dio o no se dio con los terrenos del ex predio ferial? ¿Qué pasó ahí? ¿Si llegaron a un acuerdo? Bueno, un poco con uno sí, con otro no. Se hizo un acuerdo en una audiencia de conciliación con los jueces de la Cámara. La gente de Rosario, que es la mitad del predio ferial, ya estaba de acuerdo en firmar, y en esta audiencia ante la Cámara de Conciliación se acordó y todavía no está firmado. Iba a vencer ahora ese acuerdo, la Cámara nos había dado un plazo hasta el 30 de julio y lo postergaron 20 días más porque creo que se enfermaron de COVID, los abogados de ellos se enfermaron de COVID. Y yo pasé un acuerdo al Consejo Deliberante para que lo aprobaran, porque los acuerdos son tienen que estar ratificados por el Consejo, porque eso así figura el acuerdo. Hay uno que no se firmó todavía. Así que
el Consejo está ahí a la expectativa. Creo que ahora lo iba a aprobar este miércoles, pero lo postergaron una semana más. ¿No se firma por pretensiones económicas? ¿No se firma por enojo? ¿No se firma por tirantes? ¿Por qué no se firma? Pues nosotros pretendemos que la ciudad se resarza de algo o de un espacio que creo que es necesario que lo tenga, que son a los costados del canal, 16 metros y medio a cada lado. La gente de Rosario cedió los 16 metros y medio, firmó el convenio, e incluso hasta cedió una servidumbre de paso para poder limpiar un futuro canal que pasa por el costado y dentro del terreno. La otra parte había manifestado ante la justicia de que iba a firmar un convenio que los abogados iban a redactar, que ya estaba preacordado anteriormente, y bueno, todavía no se firmó. Así sí, que vamos a ver. Sí. Yo creo que o se firman los dos, bueno, o iremos, qué dolor de cabeza. O iremos a juicio. Y bueno, iremos a juicio para que nos restablezcan lo que a Marco Juárez le pertenece. Ojalá, Pedro, que para todas las partes se arregle y que sea beneficioso para todas las partes. ¿Qué quieres que te diga? A mí siempre me dolió que eso no se arreglara, que eso no haberlo explotado, ni un hotel con todo el trabajo que iba a brindar. Se alega de que sí, que el proyecto privado del hotel que venía o del otro... Sí. ¿Cómo es? Geriátrico, perdón, me salía la palabra. Iba a ser muy bueno, pero Judith, la ciudad que ganaba sí dos servicios, pero privados, para conveniencia de un grupo de personas, para hacer negocios ellos privados para ellos, y la ciudad creo que así lo estimamos con todo el gabinete y con los abogados, de que vendió dos lotes a menos precio, a mucho menos precio de lo que valían, y encima con el compromiso de hacerle obras a ese terreno que nunca se habían ofrecidos a ningún comprador de un terreno que sea municipal. Creo que una avenida ancha desde ese punto hacia el fondo, hasta la calle Soberanía Nacional, a lo mejor es importante. Primero porque pasa la mayor parte del desagüe pluvial de Marco Juárez por ahí. Y creo que necesita esa superficie o ese ancho para poder sanearlo. Pedro, viviendas sociales, ojalá se solucione, yo voy a terminar. Viviendas sociales... Vienen 10 del gobierno de la provincia de Córdoba, ya me anunciaron, ya estamos trabajando sobre eso, y estamos haciendo siempre en forma permanente. No son viviendas sociales como uno pretende, pero Acción Social está haciendo techos, haciendo baños, reparando habitaciones. Haciendo conexiones de cloaca, y estamos siempre permanentemente ayudando a la gente que necesita la ayuda. En eso estamos en forma permanente haciéndolo. Pedro, ¿cómo ves crecer la ciudad para el norte y para el sur? Para el norte. La ciudad se va para el norte, porque al sur tiene una barrera muy grande. El parquecito, toda la escuela proa, todo el terreno provincial que va desde la escuela IPEA de la ruta 12 hasta que termina, ya se junta con la curva de la avenida Circunvalación, eso es todo prácticamente terreno provincial. Y después el INTA, desde la vía del toda la parte sur, desde el parte oeste del parquecito hasta toda la curva y llegar al ferrocarril, es todo el INTA. Bien. Ahí hemos hecho una gestión para poder tener y no avanza la ciudad para el sur. No. Más que está la autopista, hace que la ciudad crezca hacia el norte. O sea, inexorablemente la ciudad va hacia el norte. Bien.
Me voy a ir a la pausa y después me despido porque ya viene Miguel. Ya se terminó la hora. ¿Viste cómo pasa? Y hablamos, y hablamos la mitad de los miren temas. Todos los temas que tengo que hablar. Bueno, 5 minutitos y ya después voy a la pausa. Vos marcame, Edu, porque hoy está el inicio del programa de... Si no me extiendo y no pasa nada, Miguel Cabrera, y tengo que entregar horario. Fondos nacionales, provinciales, hasta acá. ¿Se recibieron correctamente? Sí, todo, sí. PAICOR, FODEMEP, el Plan Aurora, ¿me había fijado otra vez? Plan Sumar. Sí. Son fondos que vienen de la coparticipación, por cierto. Son todos fondos que vienen de la provincia y vienen todos bien en tiempo y forma. Esta me encanta hacértela, esta pregunta, porque me acuerdo que un día... Lo estuvimos hablando nosotros cuando hacía esos programas grabados, Esteban Vivo. Y te había preguntado, a vos tuviste que hacer el servicio militar, saliste sorteado, pero vos no hiciste el servicio. Yo hice el servicio militar. ¿Vos hiciste el servicio? Sí, hice el servicio militar. ¿Por qué? Bueno, y viste que... Y no fui a Malvinas porque no me presenté el día que me tenía que presentar. Toma, a esa no me la contaste. No. Me fui, fuimos con un amigo, todavía sigo siendo amigo, José María Reynoso, alias El Piojo, le decimos. Me convenció un día, porque como me había salido sorteado de la colimba, me convenció un día, dice, pero venite a Córdoba, vamos a hacer el cursillo y te presentás, y vos que querés ser ingeniero, estudiamos el cursillo y después hacé la colimba, y si entrá, me convenció. Entonces nos fuimos a Córdoba. Pibe, teníamos 18 años, recién 18 años recién cumplido. Y hice los cursillos y ya sabía que el 17, antes se rendía examen de ingreso en la facultad. Claro, claro. 17 de marzo tenía que rendir en el Colegio Garzón Agulla el examen de ingreso. Y una semana antes me llegó el telegrama de incorporación el 17 de marzo. Mi papá era intendente. Y le pregunté, le hablé por teléfono, me llegó el mismo día que me tengo que presentar, y me dice, no te presentes. Andá, rendí el cursillo, y después te presentás. Y bueno, así fue. Hice el cursillo el 17, y el 17 de la tarde me fui a presentar al Comando de Radiocomunicaciones 141. Donde hoy está la Ciudad de Bellas Artes, ahí estaba el comando. Y me dijeron, no, soldado, venga al día siguiente. ¿Soldado? Sí, sí. Entonces, sí, ya, pero largo hasta acá. Tu papá no te decía nada, vos, hijo. Pero yo hacía ya, te digo, Judith, no está bien, 30 días que no veía a mi mamá ya, por ejemplo, a esa edad. Y entonces me fui y a la pensión de vuelta, porque antes había que ir a una pensión. Qué momentos, ¿no? Sí, y me presenté al día siguiente, sin saber si había rendido bien. Y me presenté a las 7 de la mañana y me dice, soldado, dice, usted se tenía que presentar ayer. Sí, usted es desertor. No, porque tuve... No, vas. Váyase a cortar el pelo allá. Yo me corté el pelo, no, sí. No. ¿Acá? ¿El tuyo? No, veo con pelo no, largo. No, tenía el pelo largo, pero no tanto. Pero no acá. Ahí nomás vino un sargento, que yo me peló y me dice, bueno, póngase esa ropa de fajina y vaya a limpiar los baños. Y me cambié, puse todo en un bolsito, lo dejé y me quedé un día ahí y al día siguiente me hicieron dormir en una compañía, que hay unas camas que hay. Y al día siguiente llegaron todos los otros y me dijeron, che, pero los 17 se fueron todos al sur. ¿Y esto dónde van? No, esto van a José de la Quintana. Y se quedan acá en Córdoba. Me quedé en Córdoba. Y después sí, estuve 8 o 9 meses haciendo la colimba. ¿Qué te tocó? ¿Qué número? ¿Te acordás? 727. ¿Y qué era? El anterior fue el 14, a mí el 727 y el posterior el 54. Mala suerte. O sea, sí, me ganaba al medio. Suerte, pero viví experiencias buenas en la colimba. Eso iba. Yo creo que... ¿Vos sabés que entonces vos me contaste esta historia a mí y la confundí con algo que vos no habías ido? Entonces esto era lo que vos me habías contado, porque yo te hablo del programa grabado hace 2 años atrás. A mi papá lo vi 30 días después en José de la Quintana, que fueron con mi hermana y fueron con...
mi abuela y llevaron, y fueron mucha gente de Marco Juárez, porque conmigo hizo la colimba, a ver, estaba Lucio Salari, estaba el Horacio Lucio. Belli, estaba Horacio, mira. El chico de Masi, que ya falleció, estaba Walter Robles, había unos cuantos de Marco Juárez, y nos juntábamos, estábamos todos en Marco Juárez. Y tuvimos 45 días viviendo en una carpita chiquitita, de dormíamos de dos, llovía, nos mojamos todo, nos retaban, todo por orden cerrado. Mal, ¿no? Y hay momentos de la colimba que, qué sé yo. Son lindos. Bueno, la discusión se desata por esto, ¿no? Porque creo que el presidente de Perú fue el que dijo que el que no trabaja y el que no estudia tiene que hacer el servicio militar, y nuevamente la discusión. Totalmente de acuerdo. Sí, yo también. No se enojen del otro lado, pero totalmente. No, lo digo públicamente, no me interesa. Totalmente de acuerdo. Sí. Porque vamos. Por supuesto que estás solo, sos muy chico, estás solo, pero siempre hay camaradería, siempre hay buena voluntad. Los chicos o la gente que vos estás al lado están siempre en la misma y te estás ayudando permanentemente. Siempre está el oficial o el que está superior a vos que trata de, son muy pocos, ¿no?, que trata de aprovechar la situación, pero en la mayoría de los casos siempre la voluntad y la buena voluntad, claro, y el apoyo siempre están. Entonces, este país necesita un poco más de educación. Es un tema difícil, sí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con que el que no trabaja y el que no estudia, si tiene la posibilidad, yo le pago un sueldo, pero que vaya a hacer la colimba. Es la idea que se... Que se enrole en el ejército y que el ejército puede hacer muchas cosas para la patria también. Porque vos tenés mucha mano de obra, se puede emplear en cosas buenas y se aprenden valores. Sí. Se aprenden valores. Sí, yo opino lo mismo. Pedro, como siempre, es un gusto charlar con vos, hablamos de todo, no me quedó, creo que alguna cosita me quedó, pero para la próxima. Saludo a tu familia y bueno, como siempre... Bueno, después te cuento algunas anécdotas de colimba que son qué lindas. ¡Qué lindo! Y Lucio Salari, me lo imagino. ¿Lloraste vos en alguna noche de esa desolación, no? No. Yo vi llorar, sí, a chicos que me acuerdo de uno... que pobrecito lo agarraban de todas las noches cavando pozos de zorro, ¿viste? Y yo me levanté un día para ir a la letrina, antes había una letrina, era una zanja que cavaba en medio del monte para hacer las necesidades, eran las 4 de la mañana, y él se me largó a llorar porque tenía todas las manos con llagas de cavar. Digo, bueno, pará, yo te ayudo. Entonces lo ayudé a esa hora a terminar de cavar el pozo, y digo, bueno, quédate piola, no te haga... Y después se encaminó. Pero sí, no, para algunos es un cambio muy, muy duro. Muy duro. Gracias, como siempre. ¿Vos hiciste el servicio, no? Sí. ¿Sí también? ¿Qué te tocó? La Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. Me llevaron ahí con el San Luis. Ah, ¿y opinas lo mismo también? Sí. Hay que... Gracias, Edu. Somos 65 en un grupo, así que... Ah, ¿todavía conservan el grupo? Sí, yo también estoy en un grupo de WhatsApp. Sí, Soldados Clase 62. Y estoy en el grupo estoy en ese grupo, y son como 50, 60, y se chatean siempre. Ah, mira, no sabía. Sí. Bien, otro dato importante. Sí. Gracias, Pedro. Gracias, Edu. Del otro lado, muchísimas gracias. Se quedan en la programación de Televisora Regional Unimar. Ya está con ustedes Miguel Cabrera. Hasta la semana próxima. 1, 2, 3. Terminé.